Dije, estoy de regreso y hoy te traigo un video que estoy segura que va a ser de muchísima utilidad para tu vida, sobre todo si tú, a mí, al igual que yo, sufres con la mugrosa y asquerosa celulitis. Por favor, dígame qué mujer no ha sufrido con la celulitis. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo celulitis, sobre todo debajo de las nalguibles. Cuando digo que tengo, es que tengo, no es que tengo poquita, tengo, pero yo siempre, digamos, estoy investigando qué puedo hacer para disminuirla, qué puedo hacer para que no se vea tanto, ocultarla, ya sabes. Sí, vamos a darnos compañía, un abrazo aquí entre hermanas. Es que es un mal que aqueja a todas las mujeres, o sea, por Dios. Una mujer que me diga, ay no, yo no tengo celulitis, yo tengo piel de porcelana. Mentira, tú tienes tu celulitis por ahí escondidita. No vengas a caernos a cuento aquí. Pero bueno, hoy les traigo un exfoliante casero de café. Y ustedes dirán, ay Ale, ya yo he visto eso por todo YouTube y no sé qué. Bueno, yo le agregué un par de cositas más que nos ayudan muchísimo también a mejorar pues esa apariencia de la piel de naranja, disminuir la celulitis, en fin. Yo me puse a investigar y quedé loca. Cuando digo que me quedé loca, es que me quedé loca con las propiedades que tiene el café. De hecho, a mi Viri, yo no sé si tú estás enterada, pero la gran mayoría de productos anticelulíticos que actualmente venden en el mercado contienen cafeína. Y yo al principio me quedé así como que, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre el café, la celulitis? Y la explicación es que el café es un anticelulítico por naturaleza. Él ayuda a reactivar la circulación de la sangre. Y esto es ideal para la piel. Yo no sé si ustedes saben también esto, pero cuando tú no tienes una buena circulación en la sangre es cuando más celulitis te sale. ¿Por qué? Porque se hacen unos depósitos de grasa debido a que no hay una buena circulación. Entonces, si el café lo que hace es reactivar la circulación, pues obviamente es un anticelulítico. Así que si estás interesada en saber cómo hago este exfoliante casero anticelulítico, pues quédate a ver el video. Vas a necesitar aceite de oliva, preferiblemente que sea extra virgen, café y miel orgánica. También vas a necesitar un recipiente para que puedas preparar tu mezcla y cualquier tipo de molde que tengas a la mano. Yo estoy utilizando este, que es para hacer ponquecitos, y uno más pequeñito que se me antojó para hacer un exfoliante para labios. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro recipiente y vas a agregar el café. Las medidas no tienen que ser exactas, yo agregué aproximadamente una taza de café y ahora estoy agregando 2 cucharadas de aceite de oliva. También estoy agregando 2 cucharadas de miel. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar todo muy bien. Lo que queremos es que no nos quede una mezcla ni muy líquida ni muy espesa, sino justamente como lo estás viendo en el video. Y listo, ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestros moldes. Este molde en particular me gusta porque tiene tapita, entonces cuando estamos haciendo cositas que son para nuestro rostro, preferiblemente que tengan tapita porque así está todo como más cuidadito. Recuerda que esto va refrigerado porque la idea es aplicarlo frío. Esto lo vamos a llevar ahora mismo al refri. Y listo, va a quedar algo más o menos así. Y luego lo que vas a hacer es que con movimientos circulares vas a ir trabajando todas esas partecitas de tu cuerpo que quieres mejorar. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que te enteres cada vez que yo suba videito en este canal. Les mando muchísimos besitos, gracias por el apoyo que le han dado a mi disco. Los que estén llegando nuevos, sí, acabo de lanzar mi disco junto a mi esposo, se los voy a dejar aquí en la cajita de información. Ha tenido muy buena receptividad y las ventas están muy bien, y todo se lo debemos a ustedes, a la comunidad de Amibris, que en serio nos apoya muchísimo, muchísimo. Les mando demasiados besos y abrazos y apapachos. Y ya las quiero conocer personalmente y conocerlos también a ustedes personalmente y darles su abrazo. Estoy contando así como que los días para que eso ocurra. Les mando muchísimos besitos. Bye. Quedarte, me amas tú también. Quédate aquí. Pide que me quede y yo me quedo. Pídeme que no te dejes sola. Pídeme crucificar tus miedos ahora.
okay, ¿por qué tienes que hablar tanta paja? No hables tanto, vale, no hables tanto. Fastidio.